Este lunes 17 de octubre coincidieron protestas de migrantes, un foro que intenta solucionar la problemática, pero también cruces masivos de personas de origen centroamericano y de diversos países. La idea, cruzar hacia Estados Unidos, pero por otra parte los regresan por la garita del Chaparral. Una crisis migratoria que dicen organismos de migrantes que autoridades aún no la vislumbran. Una crisis migratoria inició en la entidad sin que autoridades lo acepten, así lo señalaron organismos civiles. Pues ante las nuevas medidas del gobierno de Estados Unidos en deportar a personas venezolanas por Tijuana, no hay apoyo de parte de las autoridades federales. ¿Ya hay una crisis migratoria, Chema? Podemos ya interpretarlo de esa manera porque los albergues están saturados, los albergues ya no puede caber nadie más ahorita mismo. Y bueno, podemos ya hablar de ello porque están arrojándolos y no saben dónde colocarlos. Ante la problemática irresuelta por Estados Unidos y México, la Alianza Migrante de Tijuana inició con una protesta singular y quemó dos piñatas, una que representaba a Anthony Blinken, quien es secretario de Estado de la Unión Americana, pero también la de Marcelo Ebrard, quien es el secretario de Relaciones Exteriores en el país. No queremos hacer el juego sucio a Estados Unidos. La ley dice que ellos tienen que darle el seguimiento en Estados Unidos, no regresarlos a México. Por su parte, la Dirección de Atención al Migrante señaló que no están aceptando a migrantes venezolanos en el Centro Integrador del Migrante, pues tiene una capacidad para 700 personas, muy por debajo a las 3,000 proyectadas cuando se abrió en diciembre del 2019. Es que hay una migración interna que es la mayoría en los albergues. Los desplazados forzosos internos son es una migración silenciosa y no saben que diario llegan. Hay una conjugación de elementos entre deportados mexicanos que siempre ha habido. Y es que la migración no solamente es de deportados, pues los cruces masivos inmigrantes continúan llegando a Tijuana para cruzar hacia Estados Unidos. La mañana de este lunes, la patrulla fronteriza confirmó dos grupos de migrantes que cruzaron el muro fronterizo a la altura de la colonia El Soler y sobre la avenida internacional a la altura de la Plaza Constitución. El fin de semana, otro grupo de migrantes se entregó. Estuvieron por 48 horas los migrantes sin recibir agua o alimentos, en condiciones inhumanas. ¿Cómo fue? Es la necesidad, porque tenemos problemas en nuestro país. Por eso venimos para acá a Estados Unidos, si no, no viniéramos. Prácticas que son regulares de las autoridades de la Unión Americana en contra de migrantes, según los defensores de derechos humanos. Ellos mismos han estado violentando sus propias normas. La gente que manifiesta riesgo de regresar a su lugar de origen y logra cruzar la frontera, tiene el derecho a un procedimiento temporal de estancia. A la par de los cruces masivos y protestas, se realizaba el Foro Binacional de Migración Tijuana 2022 en el CECUT, en un intento por generar políticas públicas para atender la crisis migratoria en la ciudad. Estamos analizando justamente esta estrategia porque precisamente con el tema de lo que pasó a Estados Unidos, ya se están empezando a regresar de 100 a 200 venezolanos al mes aquí a Tijuana. Entonces estamos buscando nuevamente una alternativa de políticas públicas para poder darles un lugar seguro aquí en la ciudad e integrar. Con imagen y edición de Lordan García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.